Exacto. A continuación le vamos a presentar un informe preparado por nuestro equipo de prensa que viajó hasta La Zaranda, un lugar muy especial, muy emblemático, donde llegaron para conocer el trabajo de un joven. Él está creando tortas de algarrobina, nada más y nada menos. Conozcan la historia, veamos. Nos encontramos en el caserío de La Zaranda, a 45 minutos de la ciudad de Chiclayo, hasta donde hemos llegado para conocer un poco más de estas tortas a base de algarrobina. Acompáñennos. Jorge Velázquez y su padre, Aurelio Velázquez, han sacado al mercado un producto novedoso. Para saber más sobre este producto que utilizan como materia prima, don Aurelio nos explica. Bueno, la algarroba es el fruto del algarrobo y lo estamos recogiendo en el mes de marzo. Lo traemos, lo seleccionamos y luego de un proceso de secado se selecciona y luego se lleva a un depósito ya listo, lavado, y va a un proceso de sancocha. Luego ese jugo se filtra y luego llevamos a una cocción en donde de un quintal de algarroba sancochado se convierte en unos 25 kilos del extracto que usted está viendo acá, de que es la algarrobina en sí. Este procedimiento puede durar hasta 24 horas, pero para esta familia el adquirir la algarrobina es esencial para poder realizar las tortas de dicho producto. Esta es la algarrobina en sí. Toda esta olla que estaba acá estaba llena ya de un líquido, pero todavía no estaba antes convertida en lo que es extracto. Miren, aquí la algarrobina, cuando está todavía en proceso de cocción, es un poco suelta, de color marrón, y luego a través de la concentración ya va cogiendo el color oscuro y también su dulzura lo obtiene a través de la misma cocción, y que es el dulzor de la misma algarroba. No hay por qué agregarle azúcar. Ahora que ya sabemos más sobre la materia prima para realizar estas tortas, Jorge nos muestra algunos de los pasos para su preparación. Vamos a elaborar una torta a base de algarrobina. Este producto es innovador y muy nutritivo por lo que contiene la materia prima como la algarrobina. Continuamos a ver. Vamos para un kilo de harina. Vamos a incorporar 2 cuartos de azúcar y una cucharadita de polvo de hornear y también una cucharadita de lo que es bicarbonato de sodio. Jorge, cuéntanos cuánto tiempo vienes elaborando esas tortas de algarrobina aquí con tu familia. Bueno, comenzamos hace 2 años, comenzamos con este producto innovador. ¿Cómo así nace la idea de esas tortas de algarrobina? ¿Por qué? Porque en el instituto donde estudiaba nos pedían, por cada módulo nos pedían un producto nuevo, y se me ocurrió de reemplazar lo que es el chocolate por algarrobina. Fue gracias a un proyecto de estudios que nació la idea de este negocio. Estas tortas son elaboradas con ingredientes comunes para cualquier tipo de torta, como harina, huevos, azúcar, entre otros. Jorge y su familia tienen un stand en el Santuario Histórico Bosque de Pomac, en donde venden estas ricas tortas a los turistas, quienes quedan maravillados. Así nos lo comenta. Bueno, ¿para qué? Como es un producto nuevo, nunca lo han aprobado en otro lugar, me dicen los visitantes que llegan al bosque. Y tiene acogido mercado en lo que es en el Santuario Histórico Bosque de Pomac, y también pedidos que también nos hacen para decir lo que son en Chiclayo, en Lambayeque, y también nos invitan a lo que es en ferias, participamos en ferias. Últimamente hemos participado en la feria regional que fue realizada en Ferreñafe,
y así podemos promocionar nuestros productos. Este joven está muy entusiasmado en mostrar su producto innovador al público y así puedan deleitarse con sus exquisitas tortas de algarrobina, no solo deliciosas, sino también nutritivas. Y si el precio es un detalle para usted, aquí preste mucha atención. La porción la vendemos a lo que es a 2 soles a los turistas. Y sí, los visitantes la quieren mucho, más los fines de semana que llegan. ¿Y una torta completa, cuál es su precio en el mercado? Estamos de 1 kilo, tiene el costo de 35 soles. Después de 1 hora y media de horneado, tenemos nuestra torta y Jorge la decora con foch de algarrobina. Como comentábamos, esta es una nueva alternativa para que los papis pues inviten a los niños su rica torta de algarrobina y tienen el plus que es nutritivo, ¿verdad, Jorge? Otra alternativa, ¿no? Esta es otra forma de consumo de la algarrobina. Esta familia que no solo vende las ricas tortas de algarrobina, sino que además venden la nutritiva algarrobina envasada. Esperemos que así como Jorge y su familia, otras familias hagan empresa.